No, hombre, Yo digo, no de me esto. quiero meter con su familia, le quiero preguntar nada más cuántos miembros de su familia viven del presupuesto del metro. Contratado a nadie. Y cualquier familia tiene el mismo derecho que cualquier mexicano. Dígame usted, si no me aprovecho, a mí no me diga que me aprovecho de dinero suyo. ¿Sí? No, nomás le pregunto cuántos de sus familiares trabajan en el metro y viven del metro. A ver, no le entiendo, ¿qué me dice? A ver, ¿le puedes tú repetir la pregunta, Álvaro? Es que hay que subirle un poquito a tu volumen. Le está preguntando Alejandro Páez y yo, Álvaro Delgado, le repito la pregunta, ¿cuántos familiares suyos trabajan justamente en el metro? ¿Por qué me pregunta eso? Es una pregunta periodística pertinente. No, estamos hablando de un problema de mantenimiento, un problema grave. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si has adorado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, empiezan a salir las primeras corruptuelas y una de ellas apunta a un líder sindical del metro que, por cierto, déjenme decirles que fue diputado priista, ¿eh? De hecho, aquí está. Él es Fernando Espino Arévalo y lo podemos ver aquí. Y esto salió a relucir tras una entrevista que le hicieron a través de las redes sociales por los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Inclusive aquí hay un tuit desde el 30 de abril del 2017. Fernando Espino, líder del metro, tiene en nómina a 22 familiares. Casi cobran mensualmente entre él y todos sus familiares $500,000. Claro, redondeando, ¿no? Para ser exactos, 457,225 pesos. Este líder sindical, que ha estado por más de 40 años en este sindicato, me atrevería a decir que tiempo más inclusive que Carlos Romero de Shams. Pero vamos a escuchar cómo explota y revienta de manera repentina en esta entrevista que le estaban realizando, pues nada más por simple y sencillamente cuestionarle pues de cuántos son los familiares que tiene él dentro del sindicato o trabajando ahí en el metro. Se da por entendido pues que él les habría echado la mano para poder entrar trabajar ahí. Mientras tanto, vamos a poner una grabación. No queremos tener problemas con los derechos, así que voy a poner este video que lo grabó nuestro buen amigo Charlie precisamente cuando habría pasado la tragedia, ¿no?, del metro de la Ciudad de México. Pero poco a poco van saliendo entonces estos corruptos. Vamos a escuchar con atención. Voy a darle play al video y voy a poner a claro este video. El audio lo vamos a estar escuchando de otro video. Y el video de fondo que va a estar aquí, pues va a ser uno cuando estuvo ahí presente nuestro buen amigo Charlie de las benditas redes sociales. Pues reporteando desde la zona cero, ¿no? Vamos a ver, vamos a darle play y escuchemos cómo revienta este líder sindical. Sí, correcto. Sí, yo le quisiera preguntar una cosa, Fernando Espino. ¿Cuántos años lleva usted como dirigente del sindicato del metro? ¿Cuántos años llevo? Sí. He estado en diferentes... 42 años, ¿no? ¿Vale? 42 años. No, porque han pasado más secretarios generales. Es un equipo de trabajo. Han pasado conmigo 5 secretarios más. Correcto. Bueno. Pero es el mismo equipo. Son los mismos, efectivamente, y usted como el jefe máximo del sindicato. Pues yo no lo voy a decir porque yo no soy jefe de nadie, pero dígame a dónde va. Voy a lo siguiente, sí. ¿A qué sabe usted de lo que está hablando? Claro, eso sí. Mire, yo le estoy hablando como obrero. Sí. Y le estoy hablando como ingeniero y como técnico. Como gente metida dentro del metro. Le estoy hablando como ingeniero, le estoy hablando como técnico, le estoy hablando como obrero. Yo fui primero obrero y sigo siendo obrero. Estoy muy en contacto con todas y todos mis compañeros. Ellos me están siempre ilustrando, siempre actualizando y siempre estoy metido en la cuestión técnica. Me apasiona mucho, mucho el tema.
Oiga, a ver, déjeme preguntarle esto muy rápido. Espero que me pueda escuchar. Si le quiero preguntar cuántos familiares directos de usted están en el metro. ¿Cuántos cobran ahí en el metro? No, pero esto no es relacionado con el tema del mantenimiento ni con el tema de... Bueno, pero es que simplemente para ilustrar cuánta gente se aprovecha del metro, digo, los políticos, las familias, los sindicatos, todo el mundo aprovecha del dinero público. ¿A ver? ¿De qué? ¿Del dinero público, de lo que se aprovecha? No. Hay que, si usted quiere discutir el presupuesto, lo discute. Miren, yo empiezo con el trabajo de derecho constitucional. Yo no contrato a nadie. Si le entramos al tema, el tema que usted quiera. Hasta en el box, tema, porque usted es bueno para el box. Pero si quiere meterse con la familia, órale, nos metemos. ¿Cuál es el problema? No, hombre, yo no quiero meter con su familia. Le quiero preguntar nada más cuántos miembros de su familia viven del presupuesto del metro. No contratado a nadie. Si cualquier familia tiene el mismo derecho de cualquier mexicano, dígame usted, y no me aprovecho, a mí no me diga que me aprovecho de dinero suyo. ¿Sí? Nomás le pregunto cuántos de sus familiares trabajan en el metro y viven del metro. A ver, no le entiendo, ¿qué me dice? A ver, ¿le puedes tú repetir la pregunta, Álvaro? Es que hay que subirle un poquito tu volumen. Le está preguntando Alejandro Páez y yo, Álvaro Delgado, le repito la pregunta, ¿cuántos familiares suyos trabajan justamente en el metro? Sí, ¿por qué me pregunta eso? Es una pregunta periodística pertinente. No, estamos hablando de un problema de mantenimiento, un problema grave, y que usted me quiera cuestionar. Yo le estoy diciendo que yo nunca he sido funcionario de la empresa, yo no contrato a nadie. ¿Sí? El trabajo es un derecho constitucional aquí en todo el mundo. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Los familiares, que aquí es una gran familia, todos cuentan con familiares. Todos, pero nunca nosotros contratamos a nadie. Es la empresa la que contrata cuando se cumplen todos los requisitos que se solicitan. ¿Sí? Correcto. Y si no cumplen con los requisitos, sencillamente no entran al metro. Y los que trabajan ahí responden con su trabajo, con su capacidad, con sus estudios. Son bien. Como todo mexicano que tiene un derecho al trabajo. Dígame, ¿dónde más hay trabajo? Porque la inmensa mayoría, el 70%, no tiene trabajo. ¿Por qué? Bien. Porque no hay oportunidades. ¿Cuál es el fondo, pues, de la pregunta? Yo le doy la entrevista con la finalidad de explicarle la parte técnica. ¿Usted quiere otro tema? Pregúnteme y nos vemos. Correcto, pues aquí ya se aprovechó la posibilidad de este diálogo con usted, y la pregunta viene al caso, pues porque finalmente estamos hablando de la misma institución en la que usted ha estado, sí, no de manera ininterrumpida, pero sí durante 42 años. ¿Cuál es el problema? Usted no es trabajador. Mire, aquí las elecciones se hacen por voto secreto y directo. Es uno de los pocos sindicatos que se hacen por voto secreto y directo. En el momento que mis compañeros trabajadores no me apoyen, yo me voy, no hay necesidad de imponerme. Yo puedo. Oiga, pero solo. No, ¿le parece a usted ofensivo? Me parece ofensivo que yo pregunte cuántos familiares, pues digo, se lo preguntaría, usted no es Carlos Slim para contratarlos, por supuesto, nada más que están en la misma oficina, en el metro, están, pues de acuerdo con la revista MX, tiene usted a la hermana, los cuñados, los hijos, tiene usted a un montón de familia ahí, y eso se llama nepotismo, digo, y en China, a lo mejor usted no los contrató, pero es un familión suyo. Son trabajadores, ¿cuál es su problema? Son mexicanos. ¿Cuál es su problema? No, yo no tengo problema, le pregunto cuántos son. Es que la pregunta no me la contesta, ¿cuántos son? Es gente preparada. ¿Cuál es su problema, suya? Suyo. Perfecto. Bueno, Fernando Espino, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Metro, le hemos solicitado su opinión como dirigente sindical de este, pues, sobre esta tragedia, y le agradecemos también pues el diálogo, aunque también, por supuesto, usted debe entender, usted es un personaje público sujeto al escrutinio y, por supuesto, viene al caso una pregunta periodística sobre su parentela, independientemente de que cumpla con su trabajo. Mire, a mí investígueme, yo no tengo ningún problema. Correcto.
Sí, no tengo ningún problema y tampoco me... Bien, muchas gracias, señor Espino. Gracias. Hay una cosa con otra. Correcto. A mí, gracias. Apoyo a todos los trabajadores a muy través bien. De su respaldo y a través también de mi trabajo. Muy bien, don Fernando, gracias, muchas gracias. Buenas noches. Don Fernando, le agradezco mucho. Ya no tiene el mismo... Gracias, buenas noches. Muy bien. Muchas gracias, don Fernando. Ándale. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, gracias. A ver, me regreso rápidamente al dato, porque ahí está. Es decir, es que gran parte del tema, Álvaro, de una institución es que se explica a partir de lo que hay adentro. O sea, no puedes no preguntarle al líder de este sindicato que lleva tantos años en el sindicato, si lleva, de acuerdo con Saúl Hernández, en una investigación que publica en MX, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino, con quien estábamos hablando, la familia se lleva 4 millones de pesos para pagar sueldos de 191 personas. En el listado aparecen Guadalupe Espino Arévalo, Fernando Espino González. Bueno, ahora se pone buena esa información. De hecho, empiezan a leer una lista precisamente de esta de acá que dice nepotismo en el metro. Los salarios VIP de la hermana, cuñada, hijos del líder sindical. Y miren los sueldos del líder del metro, Guadalupe Espino Arévalo. Ahí aparece, miren, las cantidades que ganan, obviamente expresada en pesos de manera mensual. Y todos estos son los familiares, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 personas. La cual es la familia Espino y desembolsa mensualmente 457,225 pesos para el pago de sus nóminas de sus familiares. Algo que hay que mencionar es que Fernando Espino Arévalo es el líder del sindicato del metro desde hace 42 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Romero de Champs, no? También hay otra cosa que destacar, es que él fue diputado por parte del PRI. Aquí dice las legislaturas a las cuales fue diputado. Aquí va mencionando las fechas. Desde 1991 hasta el año 2012. Diputado federal del PRI, local del PRI, federal del PRI, local, federal. O sea, ha ido de uno en otro. Y obviamente ya de final, dice presidente del Comité de Vigilancia, Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Él es empleado desde 1970, aquí lo indica, ¿no? Por eso los más de 40 y tantos años en ese puesto. Actualmente este candidato, aquí está, dice aquí Partido Político Partido Verde. Se escuchaba algo de que ahora quería tener una relación buena con Morena. Por eso dice aquí el camaleónico Fernando Espino ahora busca acomodo en Morena. Déjenme decirles que tuvo inclusive un roce este señor precisamente cuando López Obrador era jefe de gobierno. De hecho, algo que comentó fue esto que les voy a poner a continuación. Vamos a regresar al video de fondo de lo que, pues, de lo que había sucedido allá en el metro recientemente. Digo, lo pongo por evitar estos derechos que pues no queremos tener problemas, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice a continuación el periodista. Y hay que decir que Fernando Espino Arévalo, en su larga trayectoria como dirigente sindical, inclusive tuvo confrontación con López Obrador como jefe de gobierno y con la propia Claudia Sheinbaum cuando era la secretaria de Medio Ambiente. Llegó a decir el propio Fernando Espino, cuando el jefe de gobierno era López Obrador: si el jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quiere guerra, que nos ponga un ring y hasta con la mano amarrada le doy una madriza. En esos términos se expresaba, pues hace exactamente 20 años, bueno, Fernando Espino. Pero mira, se puede ser muy bravucón y todo lo que quiera, ya estaba medio amenazante, por eso pues gracias, ya, y nos vemos después de la primera pregunta que no respondió. No, específicamente le pregunté dos veces, digo, entiendo que no se escuche tan bien, pero digo, le pregunté por qué si pararon 6 años el metro, esa línea de metro, por qué nadie puede dar una explicación como una trave, ahora resulta que porque le cae polvo y ese es el mantenimiento, ahora se va a caer la trave porque le cayó polvo y las llantas pasan muy cerca y hay ruido. Espérate, o sea,
Y luego hay que comerse el discurso completo de ahora es especialista. Bueno, es especialista en nómina para sus parientes, porque eso es lo que sí vi yo aquí. Lo googleas y lo que aparece son puras acusaciones de corrupción. Tal cual, Álvaro. Si quieres dar lecciones de corrupción, pues empieza por arreglarlo por lo propio. O sea, si quieres lanzar acusaciones, pues necesitas tener la cola muy corta. Tal cual te estoy leyendo, este reportaje habla de 4 millones de pesos mensuales los que este señor reparte. Pues bueno, desde esa posición tan cómoda donde tienes a toda la familia viviendo del erario, pues estás muy a gusto, qué padre. O sea, adelante, digo, tienes todas las opiniones del mundo, acepta que te cuestionen y punto, y ya. Así es. Bien. Así es. Efectivamente, Alejandro Páez Varela, pues le hemos dado una información adicional ayer. Bueno, pues sí, sin duda mucha razón lo que comentan, él hablando de corrupción, queriendo echar la bolita para otro lado, pero pues también este señor tiene mucha cola que le pisen. Aquí salía líder sindical del Metro, también dice que asegura que se había advertido de deficiencias en la línea 12. Dice Fernando Espino Arévalo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, asegura que el accidente se debió a una falla de obra civil y que el mantenimiento lo hace una empresa extranjera. Se pone interesante eso, ¿no? Sabemos que los que construyeron esta línea, pues fue una de las empresas de Carlos Slim, CICSA, y también ICA, fue otras de las que estuvieron ahí en esta construcción de la línea 12 del metro. Eran tres, me parece, no recuerdo el nombre de la tercera, pero los mantenimientos lo hacía una empresa extranjera. Interesante ese dato, ¿no? Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante más videos. Si fue de tu agrado y interesante esta información, dale me gusta, comparto en tus redes sociales. Te invito a que te suscribas al canal, videos nuevos todos los días. Recuerden que los números, recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos en un próximo video.